presentamos a través de Bandolera 1410 a Saúl, el Jaguar. ¿Qué onda, compadrito? Saludos, saludos, saludos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi compa Iván? ¿Qué onda, carnalote? Bien, Felipe, contente que estás conmigo esta rica tarde. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Dónde andas? Platícamelo todo. Pues muy contento de aquí presentarlo y saludar, obviamente, a toda la gente de la Bandolera que siempre nos brindan ese saludo, ese apoyo. La verdad es que es un agasajo poder escuchar este tema, que es lo más nuevo de Cuando Te Recuerdo, que pues, por cierto, tiene pocos días que lo acabas de lanzar y va con todo, veo que va para arriba, arriba, pues obviamente en lo que viene siendo redes sociales, en YouTube, va con todo, hermano, en cuestión también descargas, y también ya la banda empieza a pedirlo a través de Bandolera 1410. Sí, muy contento, porque es un tema... Cuando te recuerdo, me asomo a la ventana a ver el cielo. Es para que se lo dediques a un viejo amor, a una persona que ya no está contigo. Entonces está muy dedicable, mi compadre Iván. Saúl el Jaguar, siempre que se mete al estudio de grabación, se mete y trata de interpretar los temas pues para alguien, ¿no? Para alguien especial, alguien que recuerdes mucho, para ese viejo amor que tienes por ahí guardado, ¿no? Entonces yo creo que muy contento. Estoy preparando mi disco número 13, ya va a salir primeramente Dios en enero del 2022. Entonces vienen corridos, vienen cumbias, vienen románticas, vienen rancheras, viene todo un poco, mi compa Iván, y que estamos seguros que va a ser un hitazo porque la gente de la Bandolera siempre nos apoya. Acá me pedían que te hiciera esta pregunta. Pregúntale, por favor, a Saúl el Jaguar, ¿por qué su grito de guerra es ¡fuga! Salió en el primer corte que lancé hace 14 años ya. ¿Cómo, dónde, cuándo me vas a dar el sí que te estoy esperando? Como quieras. Y al último la grabación se me salió espontáneo. ¡Fuga! Y pues ya se me quedó. Siempre que me ven en la calle me gritan ¡fuga, Saúl! Y la fregada. Entonces me da mucho gusto, ¿no?, que me reconozcan por ese grito. Digamos que, por ejemplo, Saúl el Jaguar, en sus ratos libres, un día andas completamente solo, sin nada, sin entrevistas, sin agenda, solito para ti. ¿Qué hace Saúl el Jaguar en ese tipo de casos? Si no tengo nada que hacer, me voy a alguna plaza. Me voy a una plaza comercial, me gusta ir al cine, me gusta pasar tiempo con la familia. Yo creo que siempre que no estoy trabajando me gusta dedicarle mucho tiempo a mi familia. Me gusta mucho, también últimamente estoy yendo mucho al gimnasio, voy y me relajo ahí, saco el estrés de todo. Me gusta mucho meterme al estudio de grabación, casi cada 2-3 días voy al estudio de grabación a sacar canciones nuevas, a meter voces, a hacer todo eso. Pues obviamente para todo el público, ¿no?, que está esperando canciones nuevas de Saúl el Jaguar, y pues nos mantenemos ocupados en todo ese tipo de cuestiones. Sabemos que eres el más chico de tus 13 hermanos. 13, así es. ¿Cómo fue el lidiar con tantos hermanos? ¿No se peleaban por los juguetes o cómo estaba ahí la onda? Pues no sé, fíjate que fui el menor de 13 hermanos, y fíjate que mucha gente piensa que pues vivía rodeado de todos mis hermanos, ¿no? Pero no, como hubo un lapso de que mis padres no tuve hermanos, entonces yo me crié casi solo, en la casa con mis papás. Entonces era un niño muy, muy, muy solitario, muy solitario. Me gustaba mucho jugar solo en una esquinita, ya sabes, ¿no?, con los monitos de la lucha libre, era fanático del vampiro canadiense, y lo típico, ¿no?, lo típico, jugar al trompo, a las canicas, a los carritos, a todo. Yo creo que viví una infancia pues muy normal, pero sin muchos hermanos, porque ya todos estaban grandes. ¡Señores! A toda la gente de redes sociales, a través de Bandolera 1410 Oficial, él es... ¡Saúl el Jaguar! ¡Fuga! ¡Gracias, hermano! Saludos, mis hermanos de la Bandolera 1410, les mando un saludo muy especial, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y bueno, que pronto nos vemos por allá con todos ustedes para disfrutar de la música de un servidor.